Problemita técnico, ahí lo resolvemos. Bueno, volvemos. Como estaba diciendo, queríamos agradecerle a toda la gente que incansablemente hace posible este stream. Que bueno, Max, el maestro que hace la música de la preintro, la intro, el ya volvemos, impresionante. Que ahí estuvieron ahí especulando sobre la procedencia de cierta música que hay. No vamos a revelar tanto más. Bueno, ya volvemos el auto también. Luciana hizo las animaciones de la preintro, de la intro, de ya volvemos y todos los overlays que nos ayudan a dar marco a esta historia todo el tiempo. Los emojis para el chat los hicieron Crossmic y Akira. Y finalmente, nuestro productor, director, coordinador de túnica suave. Que está aquí en nuestros oídos y alrededor de nosotros, haciendo que todo esto vaya lo más velocidad crucero que podamos manejar. Que vamos a aprovechar para hacer un anuncio, que mañana arranca un sorteo de parte de la tienda Set Junior, Atentis, que vamos a estar informando en las redes y les estaremos contando de qué se trata y cómo participar del mismo. Así que, antes que nada, vamos a ir a nuestra presentación y comenzamos con esta historia. Estoy sin música, puede ser. La última vez que dejamos a los reparadores de reputaciones en nuestra historia, estaban escapando de una situación muy compleja que se dio en este departamento donde nuestra coterie debía impartir la justicia de la camarilla. A la segunda vez que nuestros protagonistas se acercan a este lugar, esta vez con la decisión tomada de resolver esta cuestión sin víctimas fatales en lo posible, llamando todos los favores que eso podría requerir, se encontraron con este personaje de pelo blanco, ojos claros, bigote blanco, que había estado deambulando alrededor de la casa y que por alguna extraña razón estaba protegiendo la misma. Sebastián, al intentar entrar, recibió la explosión de una mina, de una trampa que había en la ventana, para ser luego, vamos a decir, ahuyentado a escopetazos de las inmediaciones. Con muy poca sangre y muy heridos, o muy herido en este caso, Seba, tuvieron que ir a un refugio seguro, dentro de lo que cabe, que quede cerca y que les permita guarecerse del amanecer. Un lugar que cumplía con todas estas características era la casa refugio de Luca. Allí hubo una velada de compartir revelaciones sobre cómo vive Luca el vampiro, pero también cómo conviven con él sus compañeros cuando van a su refugio. Entre Luca y Henrietta le facilitaron una presa potencial para Sebastián, que estaba en un estado deplorable de salud, ya que había sido afectado por ciertos tipos de daño que son la perdición de los vampiros, como lo que se llama el daño agravado, que es daño que no se puede regenerar de la misma manera que se regeneran las heridas, los vástagos, sino que requieren mucha más sangre y mucho más tiempo a veces. El incidente terminó con una víctima fatal, cosa que ya no es tan poco común, parece ser. Y una interacción muy, muy animada e interesante con este
compañero de cuarto, compañero de piso, podemos decir, que tiene Luca, que es... que no es... En realidad, vamos a definirlo mejor por lo que no es. Que no es un ser vivo. Muy similar a nuestra Cotter, de alguna manera u otra. Esto nos lleva a la salida pasado el día de nuestra Coterie, y que luego de pasar por varios de sus refugios y encontrar de hecho en algunos cosas un poco sospechosas, los encuentra trasladando, como siempre decimos, porque yo la verdad que me encuentro diciéndolo una y otra vez, trasladando un paquete, como si fueran un servicio de correo. Pero no lo son. Y este paquete me parece que tiene un destino un poco más siniestro que el que tuvo el último. ¿Quién está al volante de este vehículo? Están con el Volkswagen, si mal no recuerdo. Sí. Estamos en el Volkswagen. Tienen mucha hambre. Mucha considerable, digamos, ¿no? Al punto de salir a descolgar cualquier fruta que cuelgue bajo en cualquier árbol, sino que hay algo en la parte de atrás de la cabeza, en la zona de la nuca, que todo el tiempo les recuerda como si fuera una gotita que va cayendo, que va cayendo. Que la bestia no es fácil de saciar. ¿En qué zona de la ciudad queda esta... esta granja? Henry, especialista. Antes se había dicho que estaba en las afueras. Estaba en las afueras hacia el norte noroeste, donde ya han estado, cerca del cementerio, o sea, pasando el cementerio, o en la dirección donde estaba el viejo cordón industrial. Pueden decidir ustedes, pero no les quiero meter presión, pero eso puede cambiar todo. Ok. Gracias, gracias, Lordi. Qué bien. Me debo a mis jugadores. No es necesario. La humedad característica de la ciudad a esta hora no parece estar dándole un respiro a sus habitantes. Corre una brisa. Esas nubes que estaban dando vueltas enrojeciendo el cielo parecen que han menguado un poco en su cantidad y no parece estar tan feo el clima. Por otro lado, la primavera suele ser lluviosa, así que el clima está como para pegar una sorprendida en algún momento. Okay. Bueno saberlo. ¿Quién estaba conduciendo? Probablemente Sebastián, si no mal recuerdo, lo mismo fue, es... Él bajó a cambiarse y después volvió. Así que sí. Sí, sí estaba manejando él. Sí, sí. Bien. Se está dirigiendo el teatro a unas... básicamente 15 cuadras más o menos. Para donde descienden los números. Desemboca una especie de circunvalación, que es la que va a agarrar para dirigirse a la granja de los chanchitos. Pasan unos 40 minutos, pasás esta circunvalación, agarrás una especie de... ya casi una autopista, una carretera, que empieza a salir de la ciudad. Y las luces de la ciudad de las flores empiezan a quedar cada vez más lejos. La calle está solo alumbrada por las luces amarillentas, pero se ve bastante bien. Las casas empiezan a ser cada vez menos frecuentes. Hasta que empiezan a ser terrenos.
terrenos con chalets de gente adinerada que puede darse el lujo de pasar sus fines de semana lejos de la ciudad. Un pequeño centro comercial que debe su existencia a estas mismas familias adineradas. Pasando todo eso también, empieza un paisaje un poco más crudo, si te gusta. Una enorme estación de servicio marca el paso y el punto donde los camiones y los viajantes se detienen. O para entrar en la ciudad, o al salir de ella. Pasando este punto también, ya las casas son muy escasas. Algún que otro negocio que vende ladrillos o cosas para jardín. Pero la granja está más lejos que eso. Casi una hora desde que salieron del centro de la ciudad de las flores, empiezan a ver estas pequeñas calles de tierra que salen, que se desprenden como capilares de la carretera. Hasta llegar al preciso punto, a la precisa arteria que sale, que debe tomarse para llegar a esta vieja granja. La calle está mucho más oscura que su contrapartida asfaltada. La calle es terrosa. Como viene habiendo un poco de humedad, bastante humedad deberíamos decir, no se levanta tanta tierra cuando el auto pasa. Y tampoco ven otros autos. A la tercera cuadra, si es que podemos llamar las cuadras, lo ven. Una especie de garita pequeña, abandonada. Un portón grande que en algún momento, evidentemente, es lo suficientemente viejo para haber dejado entrar carretas en algún momento. El auto se empieza a detener. Me han dado a mí, el narrador. Ah, me informan aquí por la cucaracha. Muy bien, lo vamos a tener en cuenta. Tenemos una inspiración dantesca para el narrador que vamos a utilizar para arrastrar de la mano de la bestia a nuestros jugadores algo lindo, ¿les parece? El auto se detiene, bajando su marcha. Sebastián, vos sos el conductor, vas a entrar por esta guía que te está dando. La puerta parece estar abierta, pero media desprendida. No parece haber nadie. Se ven unas luces medias pálidas a lo lejos. Y para uno de los lados es campo. Sebastián va básicamente a medir si puedo llegar a entrar. Porque lo que me está diciendo es que como que el portón está abierto, pero... Claro, entra abierto. Sí. Si vas despacito, lo puedes empujar con el auto. No parece estar enganchado. No. Sebastián no haría eso. Pues, tipo, como capaz lo rayaría. No le gustaría. Pero. Si no paso, se va a bajar. Si no pasa el auto, se baja. ¿Cuánta conducir tenés, Sebastián? Vamos a resolverlo. Tengo uno en conducir. Bueno, el auto, alguien se va a tener que bajar a abrirlo porque no pasa. Bueno, me bajo. Ahí vengo. Y me bajo y voy a abrir las puertas, los portones. Empezás a extenderlo, hacen chirrido. El otro, curiosamente, no. Como si alguien hubiera aceitado solamente una de las hojas.
O simplemente una de ellas se haya percudido y oxidado antes que la otra. ¿Quién sabe? Si muevo una de las hojas, como mover una de las hojas del auto entrada. Y no, deberías moverla. No. A ver. Si alguien abrió una sola hoja, no entró con un auto. Claro. Sí, sí, sí. Después de eso me. Miro igual un poco alrededor. Como para. Vas a intentar. Refrescar la memoria. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando básicamente estructuras edilicias, casas, animales, personas, luces. Hace una tirada de resolución. De resolución. Más conciencia. Resolución, más conciencia. De tener Auspex, sumas Auspex. Ok, 3. Yo no me acuerdo cuánto hambre tenía. Creo que tenía 1 o 2. No, 3. 3. 3. Ah, tengo anotado 2. Que te bajaste a 0, pero tuviste que hacer un montón de enardecimiento para curarte todas las heridas que tenía. Entonces, arrancaste el día haciendo 4 enardecimientos. Si mal no recuerdo. Te la regalo. Acá me pide que le devuelva. ¿Cómo era la canción que decía? Lo regalado es mío y se acabó. No lo devuelvo. ¿Que devuelvas qué? Y me piden que devuelva la disgracia, pero bueno. La bestia solo toma, la bestia no da. Y una vez que. Ya está. Sí, lo lamento mucho. Carola. Gracias por la inspiración dantesca. A ver, perdón que no tenía abiertos los dados. Ahí va. 2 éxitos es suficiente para detectar a lo lejos sonidos animales. Como unos gruñidos que parecen ser de cerdos. Vienen del lugar adecuado, por lo menos de donde deberían venir, según tu memoria espacial los ubica. Sabes también que en esa dirección, después de unos, sí, unos 20, 30 metros de manejar en la oscuridad y entre las plantas y árboles del terreno, hay una especie de rancho que en algún momento estuvo ocupado, en algún momento, también en otra época, los más viejos de ustedes recordarán que hubo un ghoul de... ¿Cómo es? De la primogenitura, un que trabajaba para la camarilla. Pero la última vez que habían venido no habían visto a nadie. No se sabe quién realmente, o sea, por lo menos ustedes no han preguntado, no saben quién regentea en este momento este lugar, si es que lo regentea alguien y si es que esto que están haciendo está bien visto por la camarilla. Ok. Pero entonces, sí. Nadie se puede ofender si no se entera. Entonces, solamente veo vegetación. Está muy oscuro. Pero a lo lejos ves las luces pálidas del rancho donde vivía el cuidador en su momento y que está al lado de donde están los animales. Ok. Bueno, entonces... Nada, así como mirando... En realidad no buscando algo en especial, sino como que... Nada, echando un vistazo, vuelve caminando... Y arranca el motor y sigue. El auto avanza. Notan también, a medida que avanzan, cuando las luces, o sea, las ópticas del auto empiezan a recorrer y a barrer este espacio que lo separa desde la zona edificada del terreno y la entrada, empiezan a notar que está crecido el césped. Como si nadie le estuviera dando mucha bolilla. Malezas, algunas enredaderas en ciertos árboles. Por un momento, parece que las ópticas, cuando hacen un barrido, algo brilla, como algo que reflejara
las luces altas. Pero parece ser un truco del rabillo del ojo, porque al volver a mirar no hay nada, o simplemente el auto se movió y la luz está en otro lugar. Después de unos segundos más, perdón, sí. O sea, yo estoy mirando todo esto desde atrás, pero no estoy nada tranquilo. ¿Puedo usar sentidos agudizados para estar súper, súper atento a eso que me brilló? ¿A algún tipo de movimiento en la oscuridad? Sería resolución más, en este caso, supervivencia. Okay. Resolución más supervivencia más Auspex. Supervivencia nada, resolución, ok, son 5 en total. Ah, no me tiró los rojitos. Tira los aparte. Los sumamos. A ver. Oh, shit. Salud, Sebastián. Bueno, 3 éxitos. No parece haber nada moviéndose realmente. Pero, conociendo este lugar y esta zona, no podrías descartar la presencia de animales. Okay. Quizá alguna zarigüeya, algún tipo de... Ok. Pero al llegar, se empieza a iluminar un poco más. Este pequeño rancho consta de 4 paredes y una especie de galería. Tiene unas luces eléctricas. Algunas titilan. Como si si hubieran quedado agarradas de una fase que quedó viva. A lo lejos se escucha más fuerte sonido de animales. Los sonidos nasales y guturales de cerdos, característicos de cerdos. ¿Cuándo fue la última vez que vinimos acá? Digamos, hace 6 meses, cuando tuvimos que traer al viejo Sandía. ¿Vos notaste algo cuando bajaste, Seo? Vegetación nada más. Arbustos, todo crecido, todo dejado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Viste algo raro? No vi nada raro, si no les hubiera dicho, pero... No me sorprendería que no encontremos algo. Nos venimos contando muchas cosas. Sí. A ver, y toco 2 bocinazos. Por un momento parece que el predio entero se pone en silencio. Como si esos bocinazos hubieran alertado o puesto en alerta, más precisamente, a lo que sea que esté ahí. Pareciera que por unos segundos incluso los cerdos dejan sus gruñidos. Y que por unos segundos solo se escucha el motor del auto. Y los árboles, cuyas hojas se acarician entre sí. Pero inmediatamente después vuelve otra vez ese sonido de ambiente al que no están tan acostumbrados, siendo que vienen de la ciudad, pero que está teñido del gruñir de estos cerdos. ¿Alguno tiene más de 2 en trato con animales? No. Parece que no. Bichos de ciudad no encuentran nada extraño en el comportamiento de estos animales, por lo menos a primera oída. Se encuentran los 3 dentro del auto. Este pequeño rancho parece vacío. La puerta está cerrada, tiene esas puertas dobles, que una tiene una reja y la otra tiene un mosquitero, pero parecen estar cerradas con un candado que se ve a simple vista. ¿Cómo van a
Con la iluminación del auto, ¿se alcanza a ver el corral de los chanchos? Tendrías que ir hacia atrás de la edificación. Ahí va. ¿Me da el espacio como para rodear la... ¿Para rodearla con el auto? Esta casilla. Y pasarías por la hierba, o sea, saldrías de la especie de camino de tierra que comunica con el exterior, pero... Bueno, voy a hacer eso. Muy lentamente también. Recorre a paso de hombre por alrededor de esta edificación. Y las luces iluminan una especie de corral que ya han visto otras veces. Que suele tener, las veces que habían venido, solía tener una población de unos 8 cerdos de diferentes edades. Ahora, por lo menos ahí, se ven unos 4 o 5. Se mueven de un lado a otro, unos están masticando algo. ¿Se los ve bien alimentados? Esa es una buena pregunta, Luca. Así a simple vista, no sabes lo suficiente de cerdos para saberlo, pero si te acercás a examinarlo con tu ojo médico, sería más fácil. ¿Había tan pocos la última vez? Yo no me pongo a contar chanchos. Había. No sé si tan pocos, pero había más. Había más. Sí. No sé, capaz que es que tengo hambre o qué, pero no me copa nada esto, no sé. ¿Quieres comerte una bondiolita de cerdo? No. ¿Qué te está pasando, Luca? No, bueno, voy a... Salimos y tiramos lo que haya que tirar ahí, pero cuatro no sé si van a encargarse de esto. Gente. ¿Cómo que no? Sí tienen hambre. ¿Y pero quién va a venir acá? Tengo idea. Nosotros, nada más, por lo que veo. ¿La última vez estaban puestos esos seguros en...? ¿En qué? En la casa, en el rancho, en la entrada. No, la última vez nos recibió el último cuidador, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Le habían puesto un apodo. Bayo. No. ¿Qué le pasó? Voy a decir. ¿Qué? ¿Qué le pasó? No tengo. Yo lo último que recuerdo es que después de que nosotros habíamos traído a este cabeza de no sé cuánto, no. Yo no recuerdo que Ordóñez nos haya dicho nada sobre el último cuidador. Yo no recuerdo que nos pongan al tanto de nada con respecto a nada. Siempre nos mandan a hacer cosas. Buen punto. Sí. Bueno. Bueno, ¿crees prender el auto y bajamos? Sí. Bueno. Apago el motor. Pongo la llave. Me saco. Y abro el... ¿Cómo se llama? Lo... Yo salgo también. Este muchacho se encuentra en la misma posición en la que lo dejaron. Sí, un poquito más tieso quizá. Pero no mucho más, no pasó tanto tiempo. Okay. Bueno, está cubierto de una manta. Bien. Y me acerco a los chanchos. Yo lo... como que paso por el lado del auto y la miro Henry y voy atrás de Seba, pero voy mirando alrededor, atento alrededor. Se van acercando Sebastián con el bulto al hombro, Luca a su lado inspeccionando todo lo que sucede, y Henry desde la comodidad del auto todavía.
No, salgo, pero no me alejo mucho del auto. Bien. Ya más cerca del... del corral. Los chanchos los miran un poco, no se avivan de que lo que está viniendo es para ellos, evidentemente. Sí, como decíamos, parecen 5 o 6 chanchos de enorme tamaño. Tiene una especie de cobertizo más atrás que imaginan que lo utilizarán para usar de reparo, pero también ven que ya más cerca, que no parece estar muy cuidado toda la situación. De hecho, vos, Luca, querías examinarlos. Sí, quería ver cómo estaban, en qué, o sea, lo, si bien sé de medicina, sé poco de chanchos, sé poco de animales, menos de chanchos, así que parecen que están alimentados o algo por el estilo. Haz una tirada de... Y en este caso yo creo que sería astucia. Astucia. Okay. Y vamos a hacer una astucia más medicina. Astucia. La dificultad es un poquito más alta, pero evitas tirar contacto con animales. Siendo... Yo creo que puedes sumar tu aspes acá. Ok. Estás, al final del día, utilizando tu sentido. Sí, estos son entonces... Bueno, ya técnicamente a las 2 de la noche, a la 1 de la mañana. Oh, sí. Ahí va. Ok. 3 éxitos. Estos cerdos no solo están alimentados, sino que están muy bien. Tienen muy buen color. Pero sobre todo tienen muy buen tamaño. No los recordabas así de grandes. También notas que el cerco que rodea este grupo de cerdos tiene una ruptura en un lugar un poco más alejado. Los cerdos por alguna razón se mantienen alejados de ese lugar. Pero en este momento no parecen estar comiendo. Y su cuenco, vamos a decir, debe tener una palabra específica, por supuesto, que no vamos a buscar en el momento. Parece estar vacío. No así donde tienen el agua, que eso parece estar... un poco verde, pero con agua. Y hay una parte que está como rota en el cerco a la que no se acercan. Como rota, que parece que está el tejido de alambrado está roto. Estos cerdos que están ahí se podrían haber ido en cualquier momento. Como que le toco el hombro a... O sea... Che. Son raros estos chanchos, que te diga. Esto como que parece que está abandonado. Pero los chanchos están muy cuidados. Ahí está roto y los bichos no se quieren ir. Esto solo me hace acordar al... No sé, capaz que soy yo o mi paranoia. Tengo hambre, puede ser. A Gonzalo y al tipo de los cuervos. Ya veo que hay un tipo de los chanchos. Hay un tipo de los perros, hay un tipo de los chanchos. De los cuervos, de los perros. Y podría tranquilamente haber un potencial de los chanchos. Y la gente dice que puede ser. ¿Y qué te... qué pensamientos te trae esto? Nosotros vamos a tirar el tipo acá, pero... O nos vuelve... O nos sale alguien de algún lado.
¿El lugar donde está roto está lejos, Lordi? Está a unos 4 o 5 metros, no está tan lejos. Yo no creo que ya hubiese salido. A ver, y de última le estamos dando más de comer a sus animales. No estamos haciendo nada malo. A menos que realmente te quieras comer una bondiola de cerdo y mates a alguno de los cerdos. No, no sé si funciona así lo de... Es una tonelada de cerdo, básicamente. Para que le vas a sacar un pedacito de bondiola y después lo vas a dejar muerto ahí, pobre cerdo. No, no hagas eso. No, espera acá, Seba. Estamos grandes. Y Luca va muy cuidadoso. Quiero ver qué hay ahí en el... Está roto. ¿Por qué? Te vas a acercar a la ruptura del tejido. Sí. Bien. Muy atento, paranoico y esperando algo terrible, o no sé, pero como un gato muy sigiloso. Bien. ¿Qué querés específicamente observar? Quiero ver si hay algo que está amenazando a estos animales de alguna manera que hace que no se quieran ir. No parecen estar alterados. Pero una vez más, ¿cuánto sabe Lucas sobre el comportamiento porcino? Ahí a Brevadero, me sorprende. Por acá me gusta Brevadero. Me suena algo que diría Woody. Sí. ¿Y en el piso hay algo? El piso de adentro del cerco, digamos, de la jaula esta, es como una tierra revuelta, natural por las pezuñas de los animales que la escarban constantemente. El resto del lugar está lleno de malezas, como si fuera un césped muy mal cuidado, que ha visto épocas mejores. ¿Está también así en la parte donde está roto el cerco o ahí, no sé? ¿En la parte donde está roto el cerco? Es una buena pregunta esa. Está como si fuera intermedio. ¿Hay como una cueva ahí? No, pero hay como si fuera un escarbado abajo, como que algún animal salió o entró. Ok. Sebastián, cual burrito, agarró y se cayó el cuerpo adentro. Adentro del... Del corralito. Perdón, si les trae recuerdo. Del corral. El corral. Me tocó un... Sí, sí. Yo lo hice también. Soltás la... El cuerpo que, desenrollás básicamente la manta. Claro, lo de desenrollar. Que este cuerpo caiga bien. Sí, sí. Al principio, los cerdos que están más cerca como que sobresaltan, haciendo un ruido característico de su especie. Y otros cerdos como que se empiezan a acercar. Empiezan a olfatear. Se lo hace. Comida, comida. Chancho. Chancho estúpido. Cuando decís chancho estúpido, te das cuenta de que uno de los cerdos te está mirando fijamente. Los otros están olfateando el coso, pero hay uno moteado, que tiene como una especie de lomo amarronado con manchas blancas. Te mira fijo, como si entendiera lo que le decís. Pero bueno, bueno. ¿Cómo va a entender? Es un cerdo, Sebastián, dice tu conciencia. Bueno, ¿Qué es el cerdo? El cerdo se le ocurren ideas. Te voy a llamar Babe a vos. Pareces inteligente. Los otros empiezan a olfatear. No parecen tan interesados en este cadáver. Los tres. Resolución más conciencia. Los que tengan Auspex suman Auspex. Los que no tengan Auspex. Well, that's too bad. Auspex.
Perdón, resolución más que, hasta que encontré resolución me olvidé que era conciencia. Resolución más conciencia más Auspex de tener Auspex. Sobresalta. Parece que viene del otro lado de la estructura de la edificación pequeña. Pezuñas. Pasos. Algo como algo que rasca. ¿Cómo reacciona? Yo estoy cerca de eso. La que más cerca está es Henrietta, que se quedó apoyada al lado del auto. Ok. Pero por suerte, todos están arriba de 3 éxitos en esta tirada, así que más o menos. Giro para el lado donde se escuchó el ruido. ¿Te vas a, rodear el lugar para ver si ves algo del otro lado? Giro sobre mi eje, no me voy a mover un paso. No parece haber nada, pero se sigue escuchando el ruido. No es una cuestión así de... Seguro que no. Si es tu imaginación, es bastante elaborado. Ok, lo miro a los otros dos a ver si... Yo... también escucharon eso. Vuelvo por sobre mis pasos y le digo a Seba, metámonos en el auto. Y rápido intento acercarme a Harry para meterme atrás del auto. O sea, atrás, en la parte de atrás del auto. Sí. Okay. Sebastián a paso acelerado. Dice, pero ¿no tendríamos que chequear qué es esto? Sí, tipo, sí. Viste sí. como pero... 3CPO, viste, como que se mueve así medio robótico. Y tipo como las manitas así, mirando de costado. Como, ¿no tendríamos que chequear esto? O vamos sí, a dejar que... En alfa también. Ah, en alfa, claro, en alfa. Esa gente, digamos. Sí, 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 esa gente. Sí, sí, pero de adentro del auto. Bueno, pero adentro del auto quizás es más medio tarde y nos rompan todo. Pero vamos, vamos. Bueno, sí. Los que estaban más de cerca de estos chanchos vuelven lo más rápido posible mientras discuten esto. Hacia el auto. ¿Vos, Henry, te vas a meter adentro del auto? Sí, sin duda. Ante la duda. Sí. Bien. Ay, no. Luca, vos que sos la persona de ciencia acá. Escuchaste esos ruidos raros, ¿no? Escuché ruido, pero no soy científico de ruidos raros. ¿Existen esos científicos? Mira, el científico para todo. Luca se ríe abiertamente. ¿Para ruidos raros? No sé, no tengo idea. ¿Pero no se te ocurre en qué puede haber sido que haga eso? Henry, no sé nada. Arranqué de el animales, motor. Animales. Más que los órganos que pueden tener. Entra Henrietta al auto. Al asiento de, ¿cuál asiento entras? Al de adelante. Al del acompañante. Al del acompañante, bien. Cuando los demás están llegando, llegué todavía. Se dividen. Uno va hacia el. La puerta del conductor. Sí, Sebastián. Y Luca, Sebastián y Luca hacia la puerta de atrás. Sí. Desde atrás de la edificación, una especie de masa negra de proporciones bastante grandes. Parece ir hacia Luca a una velocidad que asusta un poco. Shit. Luca, destreza más atletismo. De concha de la lora. Contra una dificultad de 3. Fuck. Casi que prefiero que no me diga la dificultad. Destreza más atletismo. A ver.
No, está bien, está bien. Si no me olvido, se lo digo. Porque ya mezclé los dados, ¿no? Ya no sé qué saqué. Ya me olvidé. Oh. Luca, ¿escuchás algo atrás tuyo? Quizá alertado por tus sentidos abusados que vienen de la mano de tu sangre tremer. Te deslizás entre la puerta y la cerrás de un portazo cuando está más, o sea, cuando ves unos pequeños ojos amarillos que se acercan cada vez más a toda velocidad y arremeten contra el costado del auto. No me gustó esa tirada. Voy a usar mi derecho que me dio la Carola dormida. Así que voy a tirar de vuelta esta tirada. Gracias, Carola. Si pero ella dijo que no te lo quería sacar. Y viste, pero como dijo Dárgenos, lo regalado es mío y se acabó. Ay. Bueno, yo pensé que iba a decir va a venir. Va a venir. Si no me equivoco es el mismo disco, ¿no? Bueno. ¿Cuánto sería la armadura? Bueno, básicamente, el auto recibe un impacto enorme. Vos te metés para adentro, Luca, y ves y sentís como se abolla hacia adentro la puerta. El auto pierde el equilibrio como si fuera a irse volando, pero se ve que es como es estos autos blandos que se deforman antes de trasladar para otro lado el impacto. Luca, hace una tirada de resistencia. Resistencia. Ok. ¿Está bien? No estoy. Si tenés atletismo, atletismo. Ay, 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 ay. Sentís el impacto de la chapa, de la puerta que se hunde hacia adentro, lo sentís en el brazo, pero no llega a dañar tu carne vampírica. Si ves, de hecho, Henrietta lo ve antes que vos, porque todo como se dio la situación, es un cerdo de enormes proporciones. What the fuck? Considerando el tamaño de los demás, que es casi, sí, un 15% más grande. Los ojos amarillos parecen emitir luz propia. Y parece estar enloquecido. Medio atontado por el impacto. Pero no tienen mucho tiempo hasta que se pueda reacomodar. Sebastián arranca el motor. Y tipo pone primera, aprieta el acelerador, larga el embriague. Y tipo como que sienten el coletazo. Te voy a recordar que estás de culata a la entrada, ¿eh? Sí, 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 pero tipo doblando. Va a ser tipo una coleadita. Claro. Bien. No sé si le va a salir, pero digo, voy a intentar. Hacer una tirada así. Sería. Vamos a tirarlo en este momento con. Creo que sería compostura acá. Compostura más conducir. Y tipo. Con la mira a Henrietta y le dice, lo que importa es que tenemos familia. Y después el volantazo. Lucas no entiende de qué está hablando, por suerte. Tirás como podés, más o menos, el auto se mueve como podés. Henry sí sabe. No, todavía no me alcanza para hacer, tengo un turno abajo. ¿Qué van a hacer los demás? El cerdo claramente está atontado por el impacto, este turno no va a actuar. Luca, perdona, decilo, Lu. Dale. Yo lo que es una bola se va a agarrar a los asientos de frente como puede y mirar horrorizado hacia el costado y decir, se los dije. Henry va a grabar todo con su celular. ¿Por qué? Porque después nadie nos cree. Debe haber mecanismos para que nos lean la mente. Sí, pero que no van a leer eso, que no van a leer. No me lo hice. No nos creen nada. Henry, bueno, Henry,
Henry con el teléfono en la mano. Mirando así, mirando. Mientras el auto se mueve como puede, porque la verdad que no se está moviendo lo suficientemente rápido. Y el cerdo se le viene el humo de vuelta. El auto parece que va a pasar, pero se traba como una especie de auto y empieza a abollarse y a rayarse. Y vas a tener que hacer otra tirada enfrentada contra el amigo a ver si impacta el auto de vuelta. Los que tengan 3 puntos en ocultismo. ¿Hay 3 puntos en ocultismo en la mesa? No. No tengo, chicos. No, estoy bastante seguro que no, pero por lo menos me fijo. Dos, una tirada. Tengo uno, ¿no? Nada. Lo único que puedes saber nada. Nada. Bueno, tenía Henry. Ocultismo 1, Luca. Ocultismo 1, Enrique. Ah, era uno. Ocultismo 0, Sebastián. Los que tengan el último 1, si quieren, pueden tirar, pero más, es muy difícil. La única realidad es que estos no son cerdos normales de ninguna manera. No se falta. Por lo menos este no lo es. Nos dimos cuenta. Que Sebastián no es Toretto y que el auto no es el auto de Toretto. Básicamente. Totalmente. Al final no somos familia. Pero Sebastián, lo que tiene Sebastián es que, o sea, él es un amante de las comedias musicales, pero también le gusta el queso. Entonces este fue su momento de brillar, lo sintió. Sí, un poquito de... Sí. Pero me parece que no pasó, entonces. Vas a tener que... Pará, vos tiraste de vuelta. Ahí tiré recién. Sí, sí. No es una pifia, pero porque... Sí. No sé por qué. Porque vio todas las películas de Toretto y se acordó de cómo era el movimiento. Lo practicó. Igual... Uy, se me fue un dado, así que... Como el tiempo de la televisión es tirano, vamos a agarrar otro. Tenés que decir Jumanji. Mientras tanto, te cuento más o menos por qué. Porque era tipo... Él tuvo mucho... Su bonding con el padre fue ese. Por eso sabe de auto y por eso conoce la... El padre era fierrero. Manejar. El padre era fierrero. ¿Vieron las pelis de... No, vamos a tener que hablar de esto después. Por eso le dijo a Henrietta, lo importante es que tenemos familia. Porque, ¿eh? Lo sintió todo. Hay que ser Toretto y poner el alma en el ruedo. Basta, sí. Cosa. Exactamente. Estamos por morir aplastados por un chancho. Menos mal que no ha aparecido ningún personaje toreador todavía. Porque si no, 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 no. Estaremos cantando eso también. No lo vamos a tomar en serio. La verdad que no pensé nunca generarle tanto problema con un chanchito, pero bueno. Anda. ¿Cómo es? Un chanchito. El chanchito va a impactar de vuelta. Sobre mientras Sebastián trata de, o sea, salís igual de la traba esta que se estaba haciendo el árbol, el costado derecho del auto está bastante, bastante rayado y abollado, y el costado derecho de atrás, de la altura de las puertas también. El cerdo vuelve a impactar, pero cerdo, cara de... Te lo deberías haber comido, Luca. Atletismo más destreza esta vez, Luca. Atletismo y destreza. Justo para Luca. Ay. Bien. Luca, vidrios y el impacto y todo, ya muy confuso, que es lo que se te clava en la carne realmente. Pero en tu hombro, algo se entierra. Recibís un daño superficial, que serían 2 daños superficiales, que se reduce a la mitad porque es un vampiro. El cerdo otra vez vuelve a quedar atontado, pero la puerta está... Notás la fuerza del animal. Una fuerza que, no sé, solo le viste a Sebastián.
cerdo está atontado. Parece también que tiene algunas lastimaduras que no le está sacando gratis a su demencia. Y el auto empieza a avanzar. Eso, iba a preguntar. De nuevo, vas a tener que conducir porque este ruido parece estar atrayendo a otras criaturas que parece haber en los alrededores. No. Sí, pues si no, Rey va a tener que conducir. Así que va a acelerar y va a tratar de hacer lo posible para no llevarse nada puesto. Destreza más conducir. Y qué bueno. Perdón, destreza más. Postura más conducir. Qué bueno que abrió el portón, porque si no, en este momento tendría que hacer una maniobra contra un portón. Sí. Me dijiste, qué bueno entrar con el auto. O sea, si vamos a empezar a decir cosas así, qué bueno que entrar con el auto. Sí. Resolución y conducir, me dijiste. Uh-huh. En este caso vamos a usar resolución. Sí. Sí. Un success me marca. Un éxito. Estás tirando todo dado, estás sacando uno. Estoy tipo ahí, surfeando la ola. Pero esta vez es suficiente, el cerdo este turno no puede actuar. Así que empieza a alejarse el auto hacia el portón. Como puede. Prácticamente a oscuras, porque una de tus ópticas, la derecha, is no more. El auto empieza a salir. O se empieza a acercar, mejor dicho, hacia el portón y escuchan ruidos enloquecidos de animales. Notaste un cambio al momento que sentiste la herida, Luca. Así que esto sí va a permitirte hacer una tirada de inteligencia más ocultismo. Ok. Y Sebastián no puede evitar decir, esto es como la revolución de las granjas, pero al revés. No, ¿cómo es esto? Pelotudo. Llamaba a Napoleón. Así empezaba. ¿Eh? ¿Así empezaba? Ay. Sí. No, sí, sí. Sí, así empezaba con los chanchos echando a la gente. Todo... Es verdad. Como dicen, todos los vástagos son iguales. Hay algunos vástagos son más iguales que otros. Así era. Luca nos está odiando en este momento. Creo que no quiero vivir más en este planeta. Donde hay los chanchos estos, no da. La verdad que no da. Bueno, el auto empieza a salir. Escuchan estos ruidos que quedan atrás. Luca, perdón, tiraste, no viste. Sí, Lord. ¿Sabes dónde viste la mirada que tenía ese cerdo? Solo una vez y hace bastante. Pero viene por ahí. Ordóñez tiene esa mirada. Muchas veces. Alguien o algo. Estos cerdos probaron la sangre de vampiro. Lo sabía. O alguien se quiso deshacer de un cadáver que no era el que correspondía. Y bueno, los cerdos. O alguien adrede, lo cual es más peligroso, alimentó a los cerdos. COVID vampírico, man. Igual, si te pones a pensar, no es tan mala idea. Porque, tipo, o sea, tenés que tener cuidado, trae el cuerpo, después se lo comen. Pero tipo, cualquier otra persona que se meta ahí, nada, es carne de cañón. No está tan mala idea. El auto vuelve a la calle de tierra. ¿Cómo, Henry? La cuestión es que el chancho no se escape. No, me parece que el chancho se quiere quedar ahí, ¿no? El auto va a la calle de tierra como puede, porque la parte de adelante está media rara. Lo sentís al auto que no está en su mejor momento, no reacciona de la misma manera. Y sienten por detrás de ustedes pezuñas que corren. Quizá los cerdos no salían de la propiedad porque no tenían una zanahoria que perseguir, usando una referencia de Minecraft. El auto avanza por la calle de tierra, perseguido, por lo menos al principio, por estos animales desenfrenados, que claramente tienen una sed
de un hambre antinatural. ¿Pero qué saben ustedes de eso? Seba, vas a tener que hacer una última tirada. Okay. Digo última porque si la pasás, dejas de cerdo atrás. O sea, cerdo, ghoul, todo lo que vos quieras, pero es un auto. Sigue siendo un auto averiado y todo, sigue siendo un auto en una carretera. Y acá es cuando seguro que fallo. Y acá es la pifia. Acá es la pifia. No seas mala leche. Sí. Es el secreto de mi vida. Siempre que se disfruta la historia. El chat me tiene que dar acá otra. Ah, no, ya no me puede. Ah, no, un suceso. Ahí va. Oh. Ahí va. Bien. Bien. No voy a hacer ni tirar a los cerdos porque, como dije, es un auto, por más ghoul que sean. Y al cabo de un rato, bastante afectados por la situación, vuelven a la carretera que los va a dirigir en algún momento dentro de la próxima hora a la Ciudad de las Flores. Dejan atrás todo este pandemonium porcino y dejan abierto un portón de par en par. Y aquí vamos a hacer la pausa de hoy. Nos vamos a tomar un ratito para refrescarnos, tomar un poco de agua, etc. Y lavarnos bien las manos, porque viste que existe algo que se llama la gripe porcina. Y bueno, por favor, espérenos y volvemos. Thank you.
bienvenidos de vuelta. Gracias por la paciencia y dejarnos que nos tomemos estos minutos para ordenar nuestros pensamientos después de tamaña escena. Nuestros protagonistas huyen a toda velocidad por la carretera que los devuelve a la ciudad de las flores, desde las afueras, desde esta granja abandonada que, bueno, aprendieron que estaba abandonada y tenía solamente sus inquilinos cuadrúpedos, si nos gusta. Estos cerdos estaban muy descuidados y parecían haber sido alimentados o adrede o sin querer por sangre de vampiro. Con el auto bastante destruido y el ánimo bastante destruido también, nuestros protagonistas regresan a la ciudad en el auto con solamente una de las luces delanteras. ¿Cuál es el plan, reparadores de reputaciones? Sebastián está medio como excitado y alegre. Y como que no lo puede creer. Y sí. Es una... Sí. Sí. Y le pone como un high five, ¿viste? Pero re inocente y re estúpido. Bueno. ¿Hacen high five? Yo le tiré high five, pero no sé si Henrietta me lo devolvió. Sí, parece que sí, parece que levantó la mano y todo. Sí. Bien, hizo un high five. Ah, no lo vi, no lo vi. En el medio. Ante la mirada, ante el face palm de Lucas. Sí, Lucas estaba sacando el pedazo y los ve. Tenés como vidrios clavados un poco. Sí, ¿no? Sí. Ay, no, ¿quieren? Yo no, bebé, yo no. Que les preste uno para... Lucky. ¡Punk! Le dice Sebastián. No estoy bien. Ustedes parecen extrañamente... ¿Bien? ¿Algo que no me enteré? Y le encontré como la diversión en todo este asunto ahora. Lo tengo todo grabado. Saben que me estoy preguntando cómo mierda hicimos para sobrevivir un año, ¿no? Exactamente. Por eso estoy haciendo esto. Porque me estoy, no sé, alegre. Bueno, perdón. Bueno. Yo tengo que comer. De algún lado me tengo que bajar. Y tenemos que ir a ver a Ordóñez. Luca, ¿querés regenerar tu herida? ¿Qué debería hacer para hacer eso? Pues yo creo que vos en el fondo lo sabés. Lo sé. Hay que ir a la sangrita. Voy para preguntarle a la bestia qué opina. Doña Bestia. Pero un 4 es demasiado. No voy a enardecer todavía. Te vas a quedar con la... Me voy a quedar con eso por ahí. Es demasiado. Bien. ¿A dónde van a ir a comer? Para cuando lleguen a la ciudad van a ser alrededor de las 3 de la mañana. La estrella. Gordon y nos va a matar. Bueno, nos podría haber matado un chancho. Va. Te podría haber matado. Bueno. Detalle. Esos chanchos, para que sepan, no, o sea, sí, no eran normales, pero incluso peor que eso, eran chanchos Ordóñez. ¿Chanchos inmobiliarios? Chanchos no. De bienes raíces. O sea, todos saben los dichos sobre los que trabajan en inmobiliarias, pero no me refería a eso, me refería a que eran chanchos bulls. Ah... El problema entre los 70 problemas que tenemos es que o alguien los alimentó a propósito o algún idiota dejó ahí algo que no tenía que dejar. Bueno, pero ese no es nuestro problema. ¿O sí? Es nuestro problema. ¿Por qué? Porque todo es nuestro problema. Cualquier cosa que pasa en esta ciudad es... ¿culpa o responsabilidad nuestra? Exactamente. Pero ahora, ¿cómo sabrían que esto es, por ejemplo? No es porque sepan, es porque nosotros vamos a tener que informar. Y cuando informemos nos van a decir, ¿por qué no lo solucionaron? Nos van a preguntar tal vez, ¿qué le pasó al auto?
Yo les voy a preguntar algo, porque, y no quiero sonar, perdón, no quiero sonar como Ana, pero... ¿Tienen forma alguno de ustedes dos de acceder al a Henry Mortimer o Seba, Víctor, para que me ayuden de alguna manera en algo? ¿Ayuda de una manera? ¿En qué manera? Estoy en mi idea. ¿No? Víctor es una persona de lugares cerrados, poca luz, muchos libros, sin nada de actividad física. ¿Pero no se preocupa por lo que te pasa o...? Porque esto significa que están en juego nuestras cabezas, muchachos. Se preocupa, sí, se preocupa por lo que me pasa, pero no por lo que me pasa en este trabajo. ¿Sabes que Mortimer tal vez algo podría intervenir? Porque él es mucho más social. Y... sin ofender, pero un poquito más carismático que Ana, tal vez. No, no me ofendo, no me ofendo. Ella sé que tiene toda esa onda de dominatrix, que es re banco. Ey, pero bueno, Mortimer es más... aburguesado, tal vez, sería una palabra. ¿Dónde vive Mortimer, por ejemplo, Henrietta? ¿Cómo contacta Henrietta a Mortimer, de ser necesario? Él tiene... compró... En realidad no es que lo tiene alquilado. Compró el penthouse de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Ok. Él vive ahí. Ok. Cerca, imagino, cerca de la costa, digamos, con vista al río. Tiene 4 vistas diferentes al río. Así de lujoso es. Una de ellas es una proyección. Que ahí también la tiene. Sí, sí. Tiene que tener lugar para recibir a sus muchos chiquillos, imagino. Y por eso tiene el piso entero. ¿De chiquillos? No, yeah. Eso. A esta altura, quién sabe. Sí, familia número 6. Son más o menos, sí. Entre las 2 y las 3 están volviendo a la ciudad. ¿Van a hacer alguna parada antes? Si recuerdan el... ¿cómo es el ¿cómo es? El escenario. Teníamos esta estación de servicio donde los camioneros y los viajantes intercambiaban cosas. Tienen también... Esta zona, este barrio de gente de dinero, de casa de fin de semana. Y después ya se empiezan a volver otra vez. Cada vez más frecuentes las casas, cada vez más frecuentes los autos estacionados. ¿Quieren que aprovechemos acá que no hay mucha gente como para desayunar? Y sí. Sí. Aparte como que el auto es como un rompehielos, ¿no? Como que vamos a llegar y probablemente alguien nos venga a preguntar, che, ¿qué les pasó en el auto? Y ¡zas! Comida. ¿Vamos a la estación de servicio? Vamos a la estación de servicio. La estación de servicio es como una especie de parador también, ¿viste? Es como, tiene una especie de bar que está abierto toda la noche. Tiene también una enorme playa donde cargan combustible los diferentes camiones, vehículos de transporte de pasajeros, algún que otro automóvil particular. Son dos grandes edificaciones. Una tiene este especie de bar, salón de ventas, etc. Y del otro lado parece haber como una especie de
baños públicos y lo que imaginan que es la estación para carga de, para inflar las llantas, etc. Está el cosito que tiene el hielo, el congelador de exteriores que tiene el hielo, muy característico. Parece haber gente. A medida que el auto se acerca, baja hacia el parador, parece haber una especie de un colectivo, un bus, con un nombre de una empresa de turismo. Parece haber también, así, a medida que van mirando y se va acercando el auto, unos dos o tres camiones estacionados. Gente adentro del bar. Hay dos o tres autos particulares también. Uno está cargando, hay playeros. Parece haber movimiento. Son esos lugares que parecen no dormir nunca. Mm. Ubicado en un lugar donde la gente suele viajar. El auto se acerca. Uno de los playeros les hace seña para que pasen por un lugar específico. Pero se les queda mirando el auto que está... Exactamente. Le hago seña de luces como... Entendiendo de luz, que... Seña de luz. De luz. De luz. Para demostrar que le entendí y de hecho las apago. Y entro. Te metes más o menos, pero a la vuelta vas a ir a la parte donde se carga o a la parte donde... O te vas a estacionar para entrar ahí a... Pues la parte de atrás, la parte donde hay unos estacionamientos, seguro que debe haber un estacionamiento cerca de los baños. Entonces lo voy a rodear la estación de servicio y... Pegas toda la vuelta y llegas a la parte para más estacionar. Perfecto. Sí, sí, sí. Totalmente posible. De hecho, la parte más alejada del estacionamiento está más cerca de los baños, como suele ser costumbre, porque ahí hay olor y la gente no quiere ir. Claro. El auto se detiene. Hola, Dulce. Sí, visual, presente. ¿Van a descender del auto todos? ¿Cómo van a proceder los reparadores? Bien. ¿Dónde quieren comer? ¿Quieren elegir? Es una buena pregunta. Como creo que todavía no decide, pero de atrás sacan su maletín, se pueden revisar el maletín, como distraído. ¿Ustedes tienen algún tipo de, digamos, prioridad o cosa particular que quieran? Así ya sé dónde no ir. Yo podría ir al baño, podría dar una vuelta ahí cerca de los camiones, eso también. Viste que los camioneros suelen dormir ahí en la misma cabina. Quizás, sí. ¿Quién te dice? Abrir la puerta. ¿Por qué no? Hoy hace calor, así que tal vez dejaron alguna ventana abierta. También. Sí. ¿Qué van a intentar primero? ¿Quién a dónde? Sebastián... va a ir a los camiones. A la zona donde están los tres camiones estacionados. Bien. Sí, 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 sí. ¿Los demás? Yo voy a ir a los baños públicos. Bien. Luca. Sí. Luca parece estar revisando su maletín. Sí. Pensativo. Quizá un poco afectado por lo que viene sucediendo. Es una noche larga. Fueron noches largas. Viene siendo más de una larga. Sí, sí, tenés sí. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. ¿Y Luca va a proceder? Luca va a esperar, pero está mirando el bar.
para ver si va a decidir ir ahí. Bien. ¿Querés que resolvamos en orden, empezando por otro de la Coterie? No, sí, uno de los... ¿Sí? ¿O querés que arrancar? Es lo mismo. Va a sacar algo de del maletín y se lo va a guardar en el bolsillo y va a ir al bar. Llegando al mismo, te cruzas con un par de playeros, uno te saluda con la gorra así. Te acercas. La luz blanca te lastima un poco los ojos cuando llegas. Igual, en el acto se te acostumbra. Quizá mantener tan alerta tus sentidos aguzados te hace, viste, un desfasaje hasta que te acomodás. Pero es casi instantáneo y te volvés a recuperar. Ves que hay bastante gente en el bar. Por lo menos una cantidad de gente que es coherente para la cantidad de vehículos que se ven aparcados en el exterior. Parece haber dos hombres vestidos con ropa cómoda, tomando un café, hablando bastante con volumen bastante alto. Parece haber una familia, una pareja de alrededor de unos 40 años, intentando que sus tres hijos, bastante hiperactivos, que vienen estando sentados, se queden quietos y coman. También parece haber un par de personas más atrás, repartidas en dos o tres mesas, sentados de a dos o de a uno. Y por supuesto, un hombre con una vestimenta anaranjada que atiende, que hace las veces de clerk y de mozo. Un hombre que tiene unas patillas abultadas y una gorra anaranjada que con el uniforme de la empresa. ¿Qué vas a hacer? Me voy a acercar a ahí, donde está, supongo, vendiendo. Como para mirar. ¿Hay algún dispenser de agua? ¿De qué? ¿De agua, sí? Bien. Me voy a agarrar un vasito de agua. No, me voy a servir un vasito de agua. Son uno de esos vasos plásticos. Y son esos dispensers que el agua sale muy fría o muy caliente. Bien. La fría. Bueno, voy a servir con agua fría. Y voy a mirar alrededor. Dijiste que había dos tipos, la familia. Hay dos tipos que están muy cerca de la entrada. Sí. Que por su vestimenta asumís que son viajantes o conductores de camiones. Sí. Después hay una familia que parece que venía viajando en alguno de los autos. Y después hay gente como separada, dispersa un poco más atrás. Ok. Hay gente que está sentada en mesas de uno y hay un par que está sentado en mesas de dos. Ok, me voy a sentar en... cerca de uno de los ventanales que den hacia la parte de adelante de la estación de servicio. Sin hacer particularmente nada, pero estando atento a una de las personas que están en solitario. Para ver qué es lo que van a hacer. Mirando afuera, como prestándoles atención desde el rabillo del ojo. Bien. Un poco mirándolos por el reflejo, un poco dándote vuelta cuando parece que no es muy sospechoso. El que más cerca tenés de los que están solos es un hombre bastante ancho, bastante gordo, que entra de casualidad en su pequeña banqueta. Se lo ve como preocupado. Y tiene dos o tres tazas de café. Tazas. Esos vasitos horribles que te dan en ese tipo de lugares. Bien. Y está sorbiendo el que parece ser su tercero o cuarto.
¿Qué vas a hacer? ¿Miran algún auto en particular? Y observándolo un rato, podés llegar a darte cuenta de que... Sí. Sí, sí, mira todo el tiempo hacia una dirección donde hay una especie de... Hay un polo. Un polo blanco. Lo que quiero hacer, Lordi, y vos decime si se puede, es... ahora que Pseudo Lucas sabe de quién se quiere alimentar, voy a estar atento a ver si da algún indicio de querer ir al baño, considerando que tomó tanto café y que está tan despierto, para si es como que va a pagar lo que tomó, adelantarme. Pasa un rato y cuando se termina su café le hace una seña al mozo para que se acerque. El mozo se le acerca y este hombre... El gesto que hace es este. Como que le pide un nuevo café. El mozo lo mira medio raro. Se encoge de hombros y se va a la máquina a servírselo. Pero el hombre finalmente se levanta. Y parece encarar para la salida. Bien, se levanta y encara para ahí y encara para su auto. Para la zona de los baños encara. Okay. Lo voy a seguir. Bien. Mientras tanto, Henry, estabas en la zona de los baños, esperando. Hay dos baños y hay uno que está cerrado, que tiene el símbolo del baño de discapacitados. Los otros dos parecen estar abiertos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar alguno? Voy a revisar adentro por las dudas, a ver si ya hay algo que me sirva. ¿A cuál de los dos baños vas a entrar? Primero el de mujeres, que es siempre hay gente bañando. Entras al baño y parece... no estar tan silencioso. Y uno de los... sería de las puertas, está trabada. Me saco los guantes y finjo el lavarme las manos en la pileta. Por el tema de la gripe porcina. Claramente. Y me quedo ahí esperando a que esta persona salga. Esperás un rato... y no sale, y escuchás como unos ruidos raros ahí atrás. ¿Qué tan raros estos ruidos raros? Y vas a tener que hacer una tirada para... A menos que te vayas a asomar, por supuesto. Siempre te puedes asomar y no hay nada que valga. Ay, no. Pero bueno, puedes encontrar cualquier cosa en un baño, por supuesto. Un baño en la ruta. No. Prefiero tirar. ¿Qué tiro? En este caso sería... Vamos a ir con astucia más conciencia más investigación. En este caso, astucia más investigación. Ok. Buen éxito. Estará descompuesta. Quizá hay una mujer descompuesta ahí. Se escuchan ruidos raros que no llegas a reconocer, no llegas a poner el dedo exactamente donde es. Digo, ¿estás bien, mami? ¿Necesitas que llame a alguien de adentro? ¿Que te alcance algo? Escuchas una voz de mujer que te responde. Sí, sí, todo bien, todo bien. Ajá. Pero al hablar se traiciona un poco y notas que no hay una sola persona ahí adentro.
Bueno. Salgo del baño con discreción. Eso es tacto. Sí. Con cuidado de no incomodarlos. Eso es tacto. Sí. Salís del baño y ves un señor regordete que camina con paso de elefante y un Luca que lo sigue con una cara de hambre. Que quizá otras personas no reconocerían, pero vos en realidad la reconoces en el acto, la cara de hambre de Luca. Sí, sí. Y se cruzan ahí, cruzan miradas. El señor regordete parece encarar para el baño de hombres, por supuesto. Con cierto grado de apuro, vale aclarar. Muy bien. Le hago señas a Luca. Como están que Luca solo ustedes dos afuera. No está prestando la atención a Henry, que sabía que estaba ahí. Ah, bueno, yo me iba a encargar de eso. ¿Podemos compartir? ¿Querés compartir a este? ¡No! ¡El otro! ¿Y cómo se te ocurre distraerlos? Están bastante distraídos. Ok. A ver, vos sos médico. Hay dos personas... Ya sé, Henrietta. ¿Viste cuando papá y mamá se quieren mucho? Sí, bueno. ¿Vas a abrir la puerta? Vos querés que yo abra la puerta. Yo puedo abrir la puerta si vos inyectas a uno con tus cosas raras que tenés. Luca le muestra el vasito. Ajá. No traje nada para inyectar nada. ¿Y cómo pensabas hacer con...? De hecho, pensaba otra cosa. Porque tengo mucha hambre, Henry. Ay, bueno. Está bien, yo veo que... Andale. ¿Tenés alguna idea? Y te ayudo. Y Luca deja el... No tengo ninguna idea. Pero el tuyo se va a escapar, así que... Yo puedo esperar un ratito más, dale. ¿Dónde dijiste que estaban los otros dos? En el de mujeres. Luca se manda al de mujeres. Y apaga la luz. Y le hace una seña a Henry. Se meten los dos al baño de mujeres. Luca va a ser lo más silencioso que pueda. ¿Qué? ¿Vos pasaste, Henry? Yo entro también. Bien. Luca va a asomar los nudillos a la puerta. Y la mira gente. Y va a golpear fuerte. Dale, que acá tenemos que limpiar los baños. Y la va a mirar. ¿Hasta qué? Ya te digo. Esto va a requerir carisma. No tengo eso. Más persuasión. ¿Por qué no hiciste vos esto, Henrietta? Que encima Henrietta que tenía 800 dados. Sí, 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 sí. Acá está el pelotudo Luca muriéndose de hambre, intentando golpear la puerta. Carisma. Básicamente te hizo caminar por tu hamburguesa. Digamos. Sí, no. Y yo como un pelotudo intentando jugar. Bueno. Podría haber sido peor. Tal vez. Ahí va, te responde la misma voz femenina que te golpeo respondió de antes. Nuevo, más rápido. Bueno, tranquilo. Le hago una seña a Henry para que cierre, vaya entrecerrando la puerta.
cerrada. Va cerrando la puerta. Uh-huh. Ah, me saco un prendedor del vestido, que no es muy grande, y lo meto en la cerradura para trabarlo. That's smart. No, ni que lo hubiera hecho, ni que no fuera la primera vez que lo hace. Yo iba a decir, la que quiere explotar la luz con globos aerostáticos, no, qué sé yo, que flotan. La que quiere tirar los cuerpos a los cerdos, mira la voz, a la Henry. Mira la voz. Son todas buenas ideas. En el preciso momento en que salga la primera de las dos personas, Lucas se va a mandar adentro y va a cerrar la puerta. Y no va a dejar que salga la segunda. Van a separar a las dos personas. Sí. La puerta. O sea, se escuchan unos movimientos, ruido de ropa. Y sale del baño una mujer con el pelo enmarañado. Una camisa de jean. Y un pantalón también de jean. Lo que se conoce como The Canadian Tuxedo. Ok. Sale con su smoking canadiense. Con el pelo bastante... Tiene un pelo castaño claro, bastante enmarañado. Unos ojos marrones. Sale... ¿Qué pasa? Y los mira los dos. Look, reconociendo de inmediato que no son gente de limpieza de ninguna manera. No, mira la ropa de gente. Bueno, técnicamente son gente de limpieza de algo. No esto. Pero bueno, ahora esto probablemente también. Algo parecido. ¿Le está dando la espalda a Henry? ¿Me está mirando a mí? Sale y está mirando... Eso, está mirando a los dos, en realidad. Uh-huh. Ok. ¿Salió como así? Sí. Está bastante confusa, entonces te podés meter en... O sea, la maniobra que vos planteaste hacer... Uh-huh. La estabas guardando para cuando salga, la podés hacer tranquilamente, digamos, ¿no? Perfecto. La va a tomar por sorpresa. Voy a intercambiar 5 segundos de mirada con Henry y me voy a meter adentro. Bien, entendido todo. La mujer te ve. ¿Qué no? ¿Para que hay alguien adentro todavía? ¿Qué van a hacer? Porque esta mujer va a reaccionar si ve que se están metiendo, o sea, va a pasar algo. Yo la voy a... De hecho, está viendo un hombre meterse en el... Sí. Entonces la va a mirar Henrietta, va a decir, che, pero qué onda. Y en el momento buscando que complicidad. Mire... Uso la mente olvidadiza. Manipulación más, ¿cómo era? Dominación contra inteligencia más resolución. Bien. Lo tengo anotado. Manipulación. Todavía falta Seba. Para... Primero tengo que... ¿Antes o después de algo del... enardecimiento? En este caso es lo mismo, no te va a afectar la tirada. Uy. Había dicho que era... Manipulación más dominación. No, esta persona no puede ni... Como en el caso de los mortales, les es muy difícil resistir a la mirada y a la dominación de los vástagos. Y al momento... No, pero ¿qué queda? Queda como perdida mirándote la cara. ¿Cuál es el recuerdo que vas a manipular? El recuerdo que voy a cambiar es... ¿Qué poder terrorífico? Es terrorífico. Realmente olvidaría una cosa terrorífica. Voy a cambiar que la persona que estaba con ella dentro del baño, en realidad soy yo. Va a tener toda la confianza del mundo. Hola. Hola. ¿Volvemos adentro? No es necesario. Nos podemos quedar acá. Y
queda, se le bajan los brazos, queda completamente rendido ante la voluntad del vampiro. Luca, cuando vos entrás, ves a otra mujer que tiene una especie de trenza atrás y una remera más o menos ajustada, también con unos jeans y tratando de atarse unos borseos, que te mira con cara de... ¡Ey! ¿Qué pasa? Bien. Reaccionaba bastante mal, digamos, de tu presente irrupción dentro del baño. Planeo actuar rápido, o sea, lo único que estoy buscando, porque tengo un montón de hambre y me interrumpió Henry, es ir al cuello de la mujer. Sí, directamente. Sí. Aprovechando el factor sorpresa. Bien, destreza más pelea. O fuerza más pelea, depende, puede ser las dos. La que tengas mejor. Creo que es destreza en tu caso, Lu. Sí, definitivamente. Pero pelea no es tu fuerte. No, claramente. Esto es... Ay. Ok. Podés enardecer, ¿no? No, si pero no sé por qué salió... Deberían haber salido rojitos. Luca, arremetés contra esta mujer de pelo oscuro y trenza con una mano en la cara y la otra mano en el hombro, separando las dos partes de su cuerpo, revelando un cuello con una piel ligeramente bronceada, y ves cómo se mueve suavemente con el pulso que se empieza a acelerar ante la irrupción en el baño. ¿Vas a propinarle el beso? Sí, sin pensarlo. Tu boca se acerca al cuello, tus labios se apoyan en la piel suave y tibia, tus colmillos se revelan y se entierran en la carne de la mujer. Empiezas a sentir ese líquido delicioso otra vez, bajándote por la garganta. ¿Cuánto vas a beber? Estás en tres vos, ¿no? Sí. ¿Beber de un humano? Sí. ¿Y saciar dos de hambre? Que es lo máximo que se puede beber sin matar. O sea, sin lastimarlo. Tarda una escena. Bebés. Y vas a pasar el resto de la escena bebiendo. Pero... Luca, vos tenés una disgracia. Que nuestro querido chat se encargó la vez pasada de darte. La sangre que esta persona estaba... O sea, que la sangre que bombeaba el corazón de esta persona era una resonancia sanguínea. Que está relacionada con la excitación que estaba pasando con su compañera. Es una sangre que tiene un sabor muy particular. Una sangre que vos has bebido, si bien no es tu dieta normal. Pero ¿sabés qué es qué es el sabor que viene de la mano de la presencia y de la hechicería? Esta sangre dulce te va renovando la energía, te vas sintiendo otra vez en control. Y la bestia agradece profundamente ese regalo. Henrietta, ¿qué vas a hacer con tu...? ¿Cómo es? Ponerla en... para ponerla en el ánimo, digamos, que necesito, le voy a narrar una historia que yo había escrito,
que involucraba a las Dora Milaje. No son muchas las historias del género Yuri, digamos, que tengo escritas, pero tengo un par ahí guardadas siempre. Siempre sirve. Así que le voy a estar susurrando esta historia al oído. Y después ya. Y ven. Se deja llevar por la historia y se deja llevar también por tus brazos a medida que la vas acercando hacia vos. Y de la misma manera que tu compañero Luca, tus labios empiezan a acariciar su cuello tibio y sus colmillos se revelan para enterrarse en la carne. Esta resonancia también es sanguínea. Se ve que estaban teniendo un momento muy intenso. Y sentís el sabor delicioso. Este sabor que con el que Enrieta está un poco más familiarizada que Luca. Ya que muchas veces la fascinación que sienten sus fanáticos por ella toma esta forma y este sabor. Y así tenemos dos reparadores alimentándose. Y mientras yo busco la discracia que va a recibir nuestro amigo Luca, Sebastián, sigiloso, con su saco, se acerca hacia unos camiones estacionados. ¿Qué vas a hacer, Seba? Sí, de hecho, antes de haber arrancado, él quería tirar Silence of Death justamente para no hacer ningún ruido que pueda llegar a despertar, si es que hay algún conductor o persona. Lo voy a definir ahora mismo. En alguno de estos tres camiones. Va a ir al más próximo a revisar. El primero no tiene a nadie. Te fijás, más o menos, no parece haber nadie. Te fijás en la parte de atrás, no parece haber nadie, parece haber unas cajas que están llevando. El segundo camión es un camión que está cerrado en su parte de atrás. ¿Viste? Como los que son tipo Optimus Prime. Bueno. Sí. ¿Por qué elige un Transformer y no un camión para comparar? Creo que todos les vamos a estar de acuerdo. Y este camión sí parece estar ocupado. Pero esta persona que está ahí no parece estar durmiendo. En el asiento del acompañante parece haber un hombre con barba mal crecida, entradas, pelo grasiento hacia atrás, echado atrás. Una camisa arriba de una remera que están bastante sucias. Y parece tener los pies apoyados sobre el tablero del auto. Tiene una ventana abierta y se está fumando un cigarrillo. Y está escuchando un tema en la radio llamado Rock and Roll y Fiebre. Van de la mano los dos. Sí. Ok. Me acerco al camión. Y mientras me voy acercando, ¿veo algún banderín de fútbol? ¿O algo relacionado a...? Es un camionero, así que seguro hay algún banderín de fútbol. Bien. Hay un banderín de Aldo Civi. Se ve que no es de acá. Bien. Sebastián se va a acercar. Y a todo esto, yo lo tengo de frente, de costado, del camión, como... Como vos quieras, básicamente vos tenés la posición ventajosa. O sea, podés avanzar sobre el camión como quieras, pues de atrás, de adelante. Él no te está mirando, está escuchando Papo y fumándose un cigarrillo. Bien. Voy a ir por la parte de atrás. Voy a caminar por el lado de la puerta del acompañante. Y Sebastián se va a romper el cono de silencio. Y va a caminar así medio como... Va a empezar a caminar así medio tambaleante. Y por adentro piensa. Bien. Tiene que ser. ¿Hincha de fútbol?
y tengo que estar en pedo. Hincha de fútbol, en pedo. Hincha de fútbol, en pedo. Y ahí, y a medida va repitiendo eso. Claro, a medida va repitiendo eso. Rock and roll y viernes. Y claro, y Sebastián, como que pensando eso como un mantra, va como cada vez tambaleándose más. Y va mentalizando. Claro, va entrando en personaje. Y de repente le gusta el fútbol. Y de repente empieza a escuchar esta canción de Papo, empieza a escuchar a Rock and Roll y Fiebre y va a empezar a. Y va a empezar medio como a tararearla. Y. Escucho el rock and roll en la radio. Y va a tratar de. Y va a tratar de. De cómo se llama. De que se le resbalen las palabras. Como que realmente. Sí, como que se sienta y que está alcoholizado. Y se va a acercar. No le cuesta mucho. Le contamos a nuestros. A la gente que nos ve. Sebastián es un gran actor. No te cuesta tanto, no te voy a hacer ni tirar. Hacer de borracho es algo que no es la primera vez que haces. Exactamente. Y me acerco a la parte de la puerta del acompañante. ¿Está abierta la ventana? Está. Está abierta, está fumando un cigarro. Y me veo como que me voy a acercar, voy a tipo a elevarme ahí un poco a la altura de la ventana. Y decir, rock and roll y fiebre, vieja. Bueno, ahora sí va a tener que hacer una tirada. Esto es carisma más interpretación. Que tenés una burrada de dado, estoy viendo igual. Pero nunca se sabe. Todo puede pasar. Interpretación. Ok. Cal. Me sirve, de hecho. Eso. Eso es un crítico bestial. Cuando los dados rojos dicen crítico. Perdón, cuando hay un crítico. O sea que tenés dados con la marca. O sea, dados con. Sacan 10. Si tomamos como dados de 10 caras. Y uno de esos dieces o uno de esos críticos está en el dado rojo. No es Sebastián quien obtiene el crítico, sino es la bestia de Sebastián. Que parece que estaba mucho más hambrienta de lo que creíamos, porque a pesar de haberse vaciado un humanito entero la noche anterior, no ha sido suficiente. Y al momento que te colgás de esta ventanilla y empezás le pones tanto al personaje, recordás todas las lecciones de Víctor sobre cómo ser otra piel, sobre cómo llevar otro rostro, sobre cómo llevar otra voz, y prácticamente vas solo, te convertís en un borracho futbolero. Y este hombre se siente invitado y empieza a cantar con vos. Te abraza por donde saca el brazo. Rock and roll. Y empiezan a cantar Papo y empieza a golpear. ¡Vamos, Messi! Grita Sebastián. ¿Te gusta el fútbol, pibe? Me encanta, loco. Me encanta. Yo jugaba de pibe. Guau. Wow. Y después tuve que laburar. ¿Querés un cigarro, pibe? Vení, subite, vení. Dale, sí. Vos sabés que fui a una fiesta de disfraces, me dejaron acá la combi y no, y se fueron. Ah, pero te dejaron regalado, loco. Me dejaron regaladísimo. No. ¿Y tenés, loco, tenés para llamar? ¿Tenés algo, loco? No, tenía el celular en la combi, había llevado una mochila. Comienza a revolver abajo. La ropa. Tomá, loco, tomá. Y te saca una caja de Termidor. Media abierta, media. ¿Querés un vino, loco? ¿Querés tomar un trago? ¿Querés un aperitivo? Estamos tomando acá un aperitivo. Terminator. Sí.
¡Salud! ¿Vas a beber o fingir beber? Voy a fingir, como que se me cae un poco. Te chorrea. No es necesario, no es necesario. O sea, venimos un crítico bestial en expresión, en interpretación, la verdad que... Te chorreas un poco de vino. ¡Te está chorreando todo, pibe! Perdón, sí. La rebardé. Está bien. No, mira que está todo chastrado, no pasa nada. Ahora después le pido acá a los pibes y mangrego acá el camión antes de salir. A todo esto, yo estoy con la puerta en el medio. O sea, la puerta todavía no la abrí. Él te dijo que pases. Ok. O sea, ya estoy ahí. Podés pasar o no, si querés. Él te está abriendo la puerta diciendo, vení a tomar un vino conmigo. De una. Bueno. Sebastián va a seguir tipo hablándole de un poco de fútbol, así un poco alabando a algún que otro jugador conocido. Y va a tratar de encontrar el momento justo en donde esta persona está distraída. Y en realidad lo piensa 2 segundos. Porque, ¿cómo es la persona esta en su contextura? Es un tipo grandote. Tiene una papada, pero no es gordo. Ok. Y mientras analiza, ojos claros. Ok. Bueno, y mientras está chequeando eso, ¿no? Lo está pensando, lo está premeditando. Sabe que es muy complicado. Pero en realidad lo que quiere lograr es que se ponga en pedo completamente y tipo colapse. Así que lo que va a hacer es invitarlo a un trago. Sí. ¿Eso va a ser manipulación? Sí. En este caso va a ser manipulación. Manipulación más liderazgo va a ser esto. Okay. Porque tenés que ganar cierto respeto para increparlo y para hacer que él beba. Te tenés que poner ahí como una figura importante de su coyuntura. Sí. Así que vamos con eso. Uy, ¿qué pasó? ¿Tiré algo mal o...? No, tiro update del bot, no pasa nada. Mandalo de vuelta. Tuki. Dos va a ser suficiente, Seba. Pasa un rato y el tipo baja sus últimos tragos de termidor y ya está como... Y ya está contándote anécdota de cuando él jugaba. Te contaba que él jugaba. Él llegó hasta la cuarta de un equipo importante que ahora está venido a menos, pero en su momento era un equipo muy importante que estaba peleando cosas grandes. Había cambiado también de dirigencia, el equipo había entrado más plata, entonces tenía un embole. Y que él llegó hasta la cuarta, pero después también él tuvo que trabajar, tuvo que dejar de jugar al fútbol, que era lo que más le gustaba. Y Sebastián, tipo como que le sigue la charla, pero en un momento como que, como una daga, como un puñal en la espalda, le pregunta, a todo esto, antes de preguntarle, Sebastián estuvo chequeando un poco toda la situación de adentro de la cabina. ¿Hay alguna foto de alguna mujer, hombre, niño, niña, animal? La pantalla de Vampiro la Mascarada, quinta edición, viene con una revistita que se llama Herramientas del Narrador que te sacan del agua en este tipo de cosas. Sí, claro. Hay una foto de una mujer. De una mujer y de un niño. Una mujer y un niño. Una mujer rubia, de mediana edad, y un niño. Que no parece ser su hijo. Parece ser como un nieto. O un sobrino. Ok.
Yo sé el nombre, le pregunté en algún momento el nombre. No se lo preguntaste. Bueno, y en medio como cagándose de risa. Al final no sé, nunca supe tu nombre. Roberto soy yo. Como el nene, mirá, el nene también, Robertito le pusieron. No, hijo de tigre, este hijo de mi hermano, que falleció. Hijo de tu hermano, no. Lo está cuidando mi señora. La Jauru. Increíble, loco. Vos sabés que yo también estuve en una así. También se me falleció mi hermana, mi loco. Un momento muy duro. Lo siento mucho, loco, no me digas eso. Esto es muy duro, loco. Y está esperando. Está esperando al abrazo. Está esperando a ver si viene. Y como que fija. La empatía que el termidor genera. La empatía que escuchar los suficientes temas de Papo genera. Hace que tanto el camionero como el actor se fundan en un abrazo. Y en ese abrazo... Cariñoso pero de hombres. Como los hombres de antes. Y lo abraza muy fuerte. Lo abraza tan fuerte, llega un momento, pasaron los segundos y lo abraza tan fuerte como que... Te da unas palmadas, pero después ya como que... Claro, y ahí es cuando Beto intenta zafarse, es cuando Sebastián se va a alimentar. Dame una tirada de fuerza, Seba. Con potencia, no, ni tiré. No, tirá porque puede sacar crítico, bestia. No, Las reglas son las reglas. ¿Pelea con potencia? Me dijiste, perdón, no, fuerza con potencia. No, fuerza solo, fuerza con pelea, fuerza. Puede ser fuerza pelea. Ah, sí. Fuerza pelea. Fuerza pelea más potencia, en realidad, sí. Sí, ahí va. Este pie tiene fuerza, Ok. ¿Tiene fuerza? Uf, y sí, claro, y sí. Contra la potencia, nada, no, vamos a hacer. Salió un Lionel. Crítico bestial. Bueno, se va. En el abrazo sentís el olor de su sudor. Ese olor que de lejos es desagradable, pero cuando lo empezás a acercar y tu nariz lo empieza a asociar con lo que ese sudor está ocultando detrás de la piel, la cosa cambia. Tus labios se apoyan en el bajo cuello de este hombre, que es lo que revela su camisa. Y los dientes hacen para lo que fueron diseñados. Las dos incisiones arrastran todo ese líquido delicioso a tu boca. Un líquido que últimamente, en las últimas noches, pareces estar bebiendo casi sin parar. Y no es suficiente. Nunca es suficiente. Y bebés. Y bebés un poco más. Y bebés un poco más. Luca y Henrietta. Después de un rato, parece que el baño de mujeres no fue intentado abrir, o sea, no se intentó abrir. Y nada forzó ese truco que utilizó Henrietta para bloquear la entrada. Los dos vampiros, bastante más saciados, si es que van a beber solo dos, quedan ambos en uno de ansia. Luca. Juego de olores es tu discracia sanguínea. Ok. Por el resto de la noche, o hasta que esta sangre abandone tu sistema, sumás 3 dados a todas las tiradas que requieran detectar otra resonancia sanguínea. Oh. Cantátelo por ahí. Juego de olores. Es como... A ver. Hago eso, básicamente. Ahí va, anotado ahí. Y los dos, con dos mujeres
desfallecidas prácticamente en los brazos. Lucas sale del baño y encuentra a Henrietta también en la situación similar. Son como dos Spider-Man así. Henry estaría de acuerdo con esa referencia. Muy bien. Igual Lucas está re serio. Está como molesto. Como que se mira al espejo, se mira y... Bueno, ¿ya está Henry? Sí, la voy a dejar adentro. Sí, buena idea, buena idea. Y como puedo la... ¿Dejan las dos, las dejan a las dos en el mismo cubículo o en cubículos sí, separados? No, no en el mismo. Ah, en el mismo, sí. Bien. Salen. Bastante, sintiéndose bastante mejor. La verdad que, a pesar de cómo arrancó la noche, de hecho, Luca, ¿querés intentar regenerarte? Sí, ahora sí. En el agradecimiento. Ahí va. Ay, no. ¿Estás ok? Puedes regenerar tu vida. Bien. Antes de salir del baño, te arrancás estos vidrios como podés y sentís como la sangre vampírica va hacia la zona, cerrando tus heridas como por arte de magia. Se va. Por supuesto, me parece que vas a beber todo. ¿Todo qué? Todo lo que hay. Seba no lo quiere matar. Vos venís de un Messi Critical. O sea, eso puede si querés ser. Evitarlo, va a requerir mínimo una tirada de fuerza de voluntad. Ah, claro, porque... Claro. Otra opción puede ser tomar un daño a tu fuerza de voluntad. No, voy a tirar una vas a tirar. Una de fuerza de voluntad. Sebastián. Yo acá tengo como que tenés una marcada, pero ya dormiste, así que la tenés regenerada. Tirás dados, tirás. Encima, voluntad no es lo suyo, Seba. Está re manija. Empezás a beber, sentís como tus dedos se entierran en la carne. Y esa... el sabor que este individuo portaba por toda esa cuestión de empatía que le generaste y todas esas cuestiones que le hiciste pensar sobre su familia generó una resonancia melancólica. Ese sabor tan particular que sabés que tanto le gusta a Luca. Y que vos también has bebido bastante porque es el que suelen tener estos trabajadores... que esperan el colectivo para irse a trabajar. Es delicioso. Cuando pensás que ya en cualquier momento vas a empezar a sentir el aire que se te mete, algo te detiene. Y te dispones a cerrarle la herida. El hombre no está en el mejor estado, pero está vivo. Va a vivir para cantar papo una vez más. Y se desploma en tus brazos y con tu lengua cerrás la herida y lo dejas apoyado en su asiento. Me imagino como haciendo fade in el tema del camionero de Hermética. Empieza. Y bueno, en algún momento ya el tema de papos terminó en la radio, digamos. Y mientras nos vamos con la. Me retiro. Con la melodía del camionero de Hermética. Se va. Caminando bastante menos ebrio que antes. Vuelve al encuentro de sus compañeros. Los tres vampiros se encuentran cerca del auto. Abollado. Bastante abollado, al que le falta una luz de adelante. Pero
algo extraño está sucediendo en, en este lugar. ¿Luces? De donde vinieron ustedes, bajando desde la carretera para llegar a la estación de servicio, están bajando 3 autos. Con luces altas. Y por lo menos el primero no tiene ningún tipo de placa. Es un auto azul, detrás un auto gris y detrás un auto blanco. ¿Los reconocemos? No reconocen los autos. Ok. Pero empiezan a meterse en la estación de servicio. Uno va hacia el estacionamiento, el primero, el azul. El segundo se acerca más a la parte de la playa y el último no entra. Y se queda cerrando el paso que devuelve los autos a la carretera. Casi como flanqueándolos a ustedes y su Volkswagen. Son aproximadamente las 4 de la mañana, cerca de la entrada de la ciudad. Y por hoy vamos a cortar aquí. ¡Ah! ¿Sabes lo bien que quedó el tema? Lo puse desde el momento donde dejé el camionero. Y el momento en donde dijiste que llegaban los autos, se prendió fuego el tema. No puedo creer. Va a tener que hacer el editado. Sí. Para que la gente pueda apreciar hermética. Ah. Ahí va. Es una buena secuencia. Me encantó la partida de hoy. La verdad que me pareció que los 3 estuvieron on fire, pero más que nunca. Así estaban fino. Estuvo muy bien. Les tiré un poco con de todo. Pero. Pienso que querés matarnos. Ya están muertos ustedes. Entonces, nos quiere llevar al límite. Nos quiere llevar al límite. Quiere ver cuándo desesperamos. Eso quiere hacer. Voy a decir que estoy buscando el rage quitting. Sí. Lordi, ¿sabes qué? Está apretando ahí. Ahí vamos a ponerle 3 autos que no conocen y miré cómo le cierran el paso. Bueno, hay que mantener a la gente. Tengo que mantener mi cabeza sobre mis hombros. Tienen que mantener a la gente interesada hasta la próxima vez. Claro que sí. Si no, si me empiezo a quedar sin cosas, ya está, te amo. Prefiero atacarlos a ustedes como personajes y que no me maten a mí. Podríamos tener una sesión en la playa, la luz. Comiendo sandías. De noche. Sí, a la luz de menos mal que aclaraste, Vos decís que podríamos tener un capítulo relleno, tipo los animes. Pero claro. Eso sería un agua. Cuando termine la primera temporada. Ay, no. En la playa. Y sandía, lo único que es. Ya se habló de sandía hoy, ¿no? No es la primera vez que se habla de sandía. Sí, el viejo sandía. El viejo sandía, increíble. No sé por qué mi familia gordo ocupa con la sandía. Traje sandía. La verdad que estuvo buenísimo, me reí muchísimo, estuvo muy bien. Cada vez mejor lo noto entre ustedes como coteris, no como player, digamos, sino como coteris. Me parece cada vez más graciosa y más sustanciosa las interacciones entre ustedes. Si creo que algo está logrando toda esta tensión es que por lo menos unidos estos 3 están, porque si no, son boleta. Fue clave que Sebastián no se cargue a otro muchacho, porque hubiera sido complicadísimo. No, lo matábamos. Lo matábamos. La verdad que estuvo genial. Lo de los chanchos... Hace mucho que quería meter chanchos yo así. Hace un montón estaba buscando la excusa. Y cuando me dijeron el otro día, no, lo de los chanchos para hacer. Yo dije, ok, bien. Los chanchos, dale. Le mando los chanchos. Qué bueno. Ahora quedaron como una cosa abierta en la ciudad, los chanchos salvajes. Otra más, de las 70. Nadie más vio Snatch acá. Nadie. Sí. Sí, lo vimos. Y lo de los globos también funciona. Ya sé. Parece ya que lo la gente está conforme con el capítulo de playa acá en el chat. Listo, así que, ya está. Bueno, yo ya dijo que sí, así que. Una persona que diga que sí ya es suficiente. Un fab y el capítulo de la playa. Vamos a poner un reward de puntos capítulo de playa. Hey. Podemos obligar a Adri a quedarte sus puntos finales.
No estaría mal para nada. La verdad que estuvo genial. Bueno, como siempre, hasta dentro de 2 semanas, un placer que nos vean hacer este delirio que hacemos. Muchas gracias a los jugadores, que la verdad que son alucinantes, son magistrales. Yo la verdad que esto va solo, yo solamente tengo que molestarlos, que picarlos nada más, porque realmente ellos, o sea, si no pasara nada malo, yo no tendría nada que hacer. Así que les agradezco mucho, porque son un placer de dirigir. Son todo lo que León prometió y más. ¡Qué bien! Bueno, así que nada, saludarlos a ustedes, agradecerle también a Lion, que está ahí a full con todo, que yo por ahí le bato cualquiera con los overlays y cambio de jugador y hago un desastre, pero él me sostiene todo ahí a pleno. La verdad que es impresionante, y es un agradecimiento grande a todos. Y a Toulouse, que apareció también en cámara, también, campeón. Yo mismos. Bueno, mis, un placer a todos. Muchas gracias por venir, por escucharnos. Y bueno, estaremos dentro de 2 semanitas. ¡Oh, Toulouse! Es la Alexita. Estaremos dentro de 2 semanas otra vez, misma hora, aquí por Twitch, en la taberna de rol, con nuestra historia de vampiros. La próxima jugamos a partir de las 9. Ahí va, vamos a arrancar un poquito más tarde con todo. Pero bueno, no creo que nos cambie tanto el horario. A lo sumo media hora más, empezamos un poquito más tarde, terminamos un poquito más tarde también. Así que bueno, otra vez, agradecerles a todos y hasta dentro de 2 semanas, que seguimos con el Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. Muchas gracias. Chao, gente, nos vemos.